Realizado en minutos previos, vamos a dar inicio a nuestra sesión de consejo de la fecha 26 de mayo del año 2011. Dicho sea de paso, ayer en la web vi que la fecha se había puesto con 25 de mayo. Hay que hacer una corrección a la web, decía 25 de mayo, hoy es 26. Como tal, damos paso al primer acto que es el pase de lista. Adelante, señorita secretaria general. Señor Carlos Alarco Proaño. Presente. Señorita Rocío Patricia Andrade Boteri. Presente. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Presente. Señora Franca Rey Camino. Presente. Señor Remy Valareso Núñez. Presente. Señorita Carmen Milagro Chauca Valdés. Presente. Señor Luis Alfonso Molina Arles. Presente. Señor Luis Alberto Silva Nano. Presente. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Presente. Hay quórum, señor alcalde. Muy bien, con el quórum de ley, entonces damos por instalada la sesión y pasamos entonces al tema de la aprobación del acta. Todos los señores miembros del Consejo tienen el acta de la sesión anterior en su posesión. Someto a algún tipo de consideración la misma. ¿Hay alguien que tiene algún tipo de sugerencia con relación a ella? Si no hay sugerencias, entonces procedemos a votar el acta que tenemos en nuestra posesión. Los que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano en señal de conformidad. Ha sido aprobada el acta por unanimidad. Siguiente punto, señorita secretaria general. Despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido tres documentos, los mismos que voy a proceder a leer. El primero es en relación al informe sobre recaudación tributaria que remite la Gerencia de Servicios de Administración Tributaria. Informe número 077-2011-GSAT-MM. Mediante el presente, informa usted que dentro de las labores de la Gerencia de Servicios de Administración Tributaria, como encargada de administrar el proceso de emisión de diseñar la estrategia de recaudación en la vía ordinaria y coactiva, así como de programar las actividades de fiscalización de las obligaciones tributarias de los contribuyentes y optimizar el proceso de atención al contribuyente, se expone usted el cumplimiento de las metas propuestas y los resultados de la gestión realizada hasta el pasado 30 de abril. Gestión acumulada 2011. Durante los meses de enero a abril del año 2011 se alcanzó una recaudación acumulada ascendente a 58.770.194, superando en 1.104.281 al obtenido en similar periodo del año 2010, lo que en términos porcentuales representa un 2% de incremento sobre similar periodo del año 2010. El promedio recaudado durante el periodo 2003-2006 fue de 29.034.456, habiéndose superado dicho monto en 29.735.737 durante el año 2011. Asimismo, el promedio obtenido durante el periodo comprendido entre 2007 y 2010, que ascendió a 46.327.771, ha sido superado en 12.442.423 en comparación al obtenido durante el año 2011. Asimismo, se ha logrado durante el periodo 2011 un incremento de 21.089.080, que representa un 44% con respecto al promedio obtenido durante el periodo 2003-2010, que ascendió al importe de 37.681.113. Composición de los ingresos de enero a abril 2011. Al mes de abril del 2011, los ingresos tributarios ascendieron a 44.887.861, representando el 76% del total de los ingresos obtenidos. Los ingresos no tributarios alcanzó la suma de 4.798.473, representando el 8%, y el monto de las transferencias ascendieron a 9.083.859, lo que representa un 15% del total de ingresos. Al mes de abril del 2011, los ingresos tributarios del año corriente ascendieron a 37.009.204, representando el 82% del total de los tributos recaudados, mientras que los ingresos tributarios de años anteriores alcanzó la suma de 7.876.656, representando el 18%. Respecto a los ingresos no tributarios, se observa que los ingresos correspondientes al año corriente ascendieron a 4.739.154, representando el 99% del total de los ingresos no tributarios recaudados,
mientras que los ingresos de años anteriores alcanzó la suma de 59.319, representando el 1%. Ingresos tributarios enero-abril del 2011. Al mes de abril del 2011, los ingresos tributarios han logrado un incremento de 6.363.000, lo que representa un incremento de 17% en comparación al año 2010. Situación contraria se presenta en los ingresos no tributarios, los cuales han sufrido una disminución de 6.289.000 respecto al año 2010. Cabe indicar que gran parte de dicha disminución se debe a la venta de un inmueble realizado el 16 de marzo del 2010. Y finalmente, las transferencias se han incrementado a 1.030.386 en comparación al año 2010, lo cual da como resultado un incremento total de 1.104. Al mes de abril, los ingresos tributarios correspondientes al año corriente ascendieron a 37.009.204, lo que representa un incremento de 14% equivalente a 4.523 respecto al obtenido en similar periodo al año 2010. Asimismo, los ingresos tributarios de años anteriores ascendieron a 7.878, lo que representa un incremento de 30% equivalente a 1.839 respecto al año 2010. Eso es en relación al informe que da cuenta la Gerencia de Servicios de Administración Tributaria. También la Secretaría General ha recibido un informe remitido por la Gerencia Municipal respecto a la Fundación Consoli, el mismo que voy a proceder a leer. Me dirijo a su despacho a fin de hacerle llegar el informe para el Consejo de Miraflores referido a la resolución del convenio de cooperación interinstitucional celebrado con la Fundación Consoli, el mismo que fuera aprobado por Acuerdo de Consejo 034-2010 del 30 de abril del 2010. Sobre el particular, señalo lo siguiente. Primero, de acuerdo con lo señalado en el convenio antes mencionado, este tenía por objeto que la Municipalidad de Miraflores, conjuntamente con la Fundación Consoli, viabilicen el traslado de piezas que integran el material que formará parte de la exhibición del primer museo del juguete de la época en el Perú, el cual tendría su sede en la calle Bellavista, 561 Miraflores, siendo la principal obligación de la municipalidad colaborar con 130.000 nuevos soles para el transporte de la colección. Segundo, estando a las reiteradas solicitudes de información formuladas por la municipalidad que no han sido atendidas por la Fundación y que guardan relación con el cumplimiento de sus obligaciones asumidas en el convenio, mediante carta número 11-2011-GM, remitida por vía notarial con fecha 3 de febrero del 2011, se requirió a la Fundación para que cumpliera con hacernos llegar la información que se detalla a continuación, bajo apercibimiento de quedar automáticamente resuelto el convenio en caso de incumplimiento al amparo de lo acordado en la cláusula octava. Primero, copia de los convenios que ha celebrado la Fundación con instituciones para que aporten al adecuado desarrollo e implementación del museo. Segundo, inventario detallado y valorizado de las piezas de colección que serán exhibidas en el museo. Tercero, documentos que acreditan la disponibilidad e implementación de la sede del museo. Cuarto, relación de las entidades públicas y privadas que brindarán apoyo económico para la infraestructura y logística del proyecto, con los documentos que acrediten los compromisos asumidos. Sexto, presupuesto estimado y sustentado de los gastos en que se incurrirá para traer los juguetes desde Italia. Séptimo, documentos que acrediten las gestiones realizadas en Italia para el envío de los juguetes del Perú. Octavo, constancia de inscripción de la Fundación en el Registro Administrativo Nacional de Fundaciones. Noveno, constancia de inscripción de la Fundación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional como entidad autorizada a recibir donaciones del exterior. Décimo, documentos que acrediten que se cuenta con respaldo económico para concretar la puesta en funcionamiento del museo. Tercero, con carta externa número 4633-2011, de fecha 9 de febrero de 2011, la Fundación Consoli dio respuesta a la carta notarial enviada por la Municipalidad, a la cual no adjunta documento alguno que acredite el cumplimiento de sus obligaciones. Cuarto, así, mediante carta número 16-2011, remitida por vía notarial con fecha 1 de marzo del 2011, se puso en conocimiento de la Fundación que, habiendo transcurrido 22 días sin que nos hayan remitido la información solicitada que acredite el cumplimiento de sus obligaciones, el convenio quedó automáticamente resuelto por aplicación de lo pactado en su cláusula octava, quedando este sin efecto para las partes. Mediante carta número 10-2011,
21 de 23 de marzo del 2011, la Fundación desconoce la resolución del convenio, debiendo destacarse que tampoco presenta documento alguno que acredite el cumplimiento de sus obligaciones. Con informe legal número 165-2011, del 16 de mayo, la Gerencia de Asesoría Jurídica señala que el convenio celebrado con la Fundación Consoli ha quedado resuelto de pleno derecho en estricto cumplimiento de lo dispuesto en su cláusula octava, no pudiendo efectuarse acción alguna posterior entre las partes. Por último, y sin perjuicio del expuesto, es importante señalar lo siguiente. Mediante oficio RE número 270-D-189 del 4 de junio del 2010, la Subsecretaría de Política Cultural Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores pone en conocimiento de la Municipalidad que no ha promovido ni apoyado gestión alguna a favor de las acciones realizadas por el señor Piero Consoli para obtener apoyo en beneficio de su proyecto, las cuales ha debido hacer a título personal, indicando además que dicho ciudadano peruano no tiene cargo oficial alguno. Segundo, con oficio RE número 2-10-D42 del 18 de febrero, la Dirección de Política Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores pone a conocimiento que el señor Vincenzo Piero Consoli Noto no ha sido designado por el Estado peruano como funcionario consular de carrera ni honorario en ninguna ciudad de la República Italiana durante el periodo 1999 al 2009. En tal sentido, solicito a su despacho se sirva elevar el presente documento al Consejo de Miraflores para los fines correspondientes. Atentamente, Sergio Méndez Salazar, gerente municipal. En una brevísima precisión con relación a esto, un complemento en realidad al claro informe que la gerencia municipal nos ha elevado. El señor Piero Consoli se presentó durante la gestión anterior como una persona que representaba una fundación y propuso traer unos juguetes de Italia para hacer un museo de los juguetes en Miraflores. Durante más o menos 8 meses de la gestión anterior vimos que algunos requerimientos se le habían hecho al señor Consoli, no se habían cumplido. Y cuando nosotros asumimos la responsabilidad de la conducción de la municipalidad, le hicimos los requerimientos que obran en el informe del doctor Mesa Salazar. Entre otras cosas, y esto ya es un tema básicamente de menciones de títulos, el señor Consoli decía que había sido cónsul en algún momento representando al Perú en alguna de las ciudades de Italia. Preguntamos también esas cosas y entre las cosas que preguntamos, el Ministerio de Relaciones Exteriores nos dice que no había sido así, pero más allá que eso, hemos verificado que la fundación no tenía un reconocimiento, no estaba inscrita, habían varias cosas que no estaban muy claras y varios requerimientos que definitivamente no se cumplieron. Al no cumplirse estos requerimientos, la municipalidad ha resuelto el convenio que se había establecido con la Fundación Consoli. Eso creo que es importante que se conozca y que todos tengamos la información de primer nivel. Cualquier información complementaria, el señor gerente municipal está a disposición de todos los miembros del Consejo para poder explicitar esta situación. Siguiente punto, señorita secretaria general. Sí, hay un último documento que ha sido remitido por la Comisión Nacional Permanente de Lucha Antitabáquica, suscrito por el doctor Carlos Farías Alburquerque. Voy a proceder a leer. Distinguido señor alcalde de Miraflores, me complace saludarle en mi condición de presidente de la Comisión Nacional Permanente de Lucha Antitabáquica, COLAT. En esta oportunidad deseo expresarle mi mayor agradecimiento por haber aceptado ser nuestro anfitrión en la constitución de la Alianza Peruana de la Sociedad Civil para la Prevención y Control de las ENT, Alianza ENT-Perú. Su generoso apoyo al habernos facilitado su sala de conferencias, equipo y apoyo logístico permitió darle el debido realce a la alianza que, como usted sabe, aspira a promover y apoyar planes para prevenir y controlar las enfermedades crónicas no transmisibles. En sintonía con el sostenido liderazgo de su municipalidad, que tan acertadamente usted dirige, deseo resaltar que los honorables representantes institucionales asistentes a la constitución de la alianza han reconocido sus cordiales palabras de aliento y decidido apoyo a la promoción de la salud en nuestras comunidades. Sin otro particular, por el momento me despido renovándole mis saludos de estima y aprecio personal. Muy atentamente, doctor Carlos Farías Alburquerque, presidente de la Comisión Nacional Permanente de Lucha Antitabáquica. Muy bien, siguiente punto, por favor.
En la estación Informes y Pedidos, la Secretaría General... Todavía... Yo veo que el cafecito está veloz, regidores, pero ahora entramos en ello. Sí, por favor. En relación a la estación de Informes y Pedidos, en pedidos no... Acá. En pedidos no ha recibido ningún pedido por escrito por parte de los señores regidores. Sí, después vamos a darle el uso de la palabra a los señores regidores, pero antes quisiera someter a votación lo que les he mencionado en la etapa del concejillo previo, que tenemos dos proyectos, ¿no? El proyecto de aprobación de la segunda adenda al convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad de Miraflores, y la carta de apoyo para el proyecto AMPER. Esto último es una carta de apoyo al proyecto ambiental de energía eficiente en edificios públicos, cuyas siglas son AMPERE, A-M-P-E-R-E, que es un proyecto que apoya el Global City Dialogue. Entonces vamos a proceder a votarlos por separado. Los señores regidores que estén de acuerdo con que pase a la orden del día el primer punto relacionado con el convenio interinstitucional con la Municipalidad Metropolitana de Lima para la tenencia de inspectores en tránsito en las calles, por favor, sírvanse expresarlo en señal de conformidad. Muy agradecido, pasa a la orden del día. Y el otro punto es el relacionado con la carta de apoyo al proyecto ambiental mencionado. Los señores regidores que estén de acuerdo, se van a levantar la mano en señal de conformidad. Muy agradecido, pasa la orden del día. Entonces, ahora sí entramos de lleno en el espacio relacionado con los informes. ¿Algún señor regidor que quiera hacer el uso de la palabra para informar? Señora regidora Carmen Chauca Valdés. Señor alcalde, buenos días, señores regidores. La Gerencia de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Salud, conjuntamente con expertos internacionales, realizarán el seminario en salud internacional denominado Nutrición y Desarrollo, de la evidencia a la política pública, en coordinación con la Municipalidad de Miraflores, la Organización Panamericana de la Salud, el Organismo Andino de Salud, guión convenio Hipólito Unanue y UNICEF, con el propósito de estimular la formulación de políticas públicas en nutrición y desarrollo, contando con la participación de invitados internacionales como Alianza Panamericana para la Nutrición y el Desarrollo, el Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición de Bolivia, el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, guión Guatemala, y la Escuela de Salud Pública de Cuba. Como invitados nacionales participan 38 instituciones, contando con un aproximado de 150 participantes presenciales y 100 participantes virtuales. Este evento se realiza el día de hoy, 26 de mayo, en el Salón de Actos. Gracias. Muchas gracias por el informe y damos el uso de la palabra. Creo que el doctor Molina había levantado la mano, quería hacer un informe. Después continúa en la ronda de oradores la regidora Pilar Bonilla de Lozada. Gracias, señor alcalde. Con fecha 20 de abril del presente año, lo solicité a usted, señor alcalde, por escrito, el pedido de retiro y ubicación de la gigantografía comercial colocada en el Parque Reducto. Santuario histórico de carácter intangible, donde bajo ninguna circunstancia se puede instalar publicidad, pedido, señor alcalde, que también fue hecho por vecinos como el señor Percy Álvarez, entre otros. Es cierto que después de 5 días la gigantografía publicitaria fue reubicada, pero señor alcalde, le pido y le solicito que en el futuro se tomen las medidas para que no se cometa una nueva afrenta contra nuestro patrimonio histórico. Esto es todo, señor alcalde. Bien, solamente para hacer una precisión, esta es una carta que efectivamente usted envió, señor Molina.
La gigantografía, si bien es cierto que no estaba en el parque reducto, sino en la parte externa del parque, es decir, en la vereda, consideramos que era atendible pedidos de tanto suyo como del vecino mencionado, el señor Percy Álvarez von Mack, y fue atendido inmediatamente como llegó a nuestras manos. Esto es un elemento más que prueba que nosotros escuchamos la voz de los vecinos y que trabajamos para los vecinos, y que aun cuando no era exacto que estuviese en el parque reducto, generaba algún tipo de fastidio, entonces fue reubicado. Ahora, ¿esta gigantografía qué contiene? Contiene una publicidad que está referida a una, o que estaba referida, porque creo que ya pasó inclusive la temporada, referida a la presencia del gran tenor nacional Juan Diego Flores en Lima, como una cosa bastante novedosa y extraordinaria, porque no había antecedente que él hubiese tenido una temporada tan importante en cuanto a temas de ópera. Entonces nosotros, que estamos apoyando la cultura y que además estamos apoyando también la implementación de las orquestas juveniles, que es un proyecto que promueve el gran tenor Juan Diego Flores, consideramos pertinente poder publicitar su presencia en Lima. Como reitero, nosotros hemos escuchado el tema y apenas se tuvo noción del asunto, se retiró esto de la vereda que estaba al frente del Parque Reducto. Muy bien, muchas gracias de todas maneras por la información. ¿Alguien más tiene algún informe que hacer? Señora Pilar Bonilla de Lozada. Señor alcalde, el día de ayer pedí al Instituto Nacional del Cáncer que me mandara unas alcancías para poder apoyarlos respecto al programa Magia que está haciendo este instituto para colaborar con los niños que tienen cáncer. Ayer pude llenar una alcancía con la ayuda de todos los funcionarios y trabajadores de este consejo, por lo cual creo que es la primera alcancía llena antes de comenzar el programa, y vemos lo solidarios que somos los, tanto los miraflorinos como los trabajadores de este consejo. Usted mismo colaboró con ello. Además, hay dos alcancías que les pido acepten poner en los dos lados de las cajas para ver si es que los vecinos de Miraflores quisieran colaborar. Yo creo que este programa es maravilloso, es una cosa que podría hacer que muchos niños salven la vida. Usted sabe que se necesita mucho dinero para poder apoyar a estas personas que no cuentan con ello para salvar su salud. Le agradezco la atención que le dé a esto y además agradecer a todos los que han colaborado. Y los regidores que todavía no han colaborado, el día de hoy espero que colaboren con una de las alcancías nuevas que tenemos. Gracias, señor alcalde. Muy agradecido. Lo que le ha faltado decir es que se pongan la mano en el corazón y en el bolsillo para poder apoyar esta noble causa. En ese sentido, señora regidora, quiero decirle que ya en las cajas están puestas las alcancías. Parece que usted ya estaba en conexión espiritual con alguien y eso ya está, lo hemos verificado ahora. Quiero también mencionarle que en ese sentido hemos autorizado la puesta de unas carpas para el día de la colecta por quienes organizan esta colecta, que viene con el nombre de Magia. Y muchos dicen que gracias a la magia se puede curar una enfermedad tan difícil como es el cáncer. Pero aparte de las carpas que hemos autorizado, tenemos autorizadas unas carpas también en el sentido solidario para colaborar con el friaje, aunque algunos dicen que no se dice friaje, de Puno o que hay en Puno. Ahí está el tema de la solidaridad. Quiero solamente destacar algo muy importante. El día domingo yo recibí la llamada de una amiga que conduce una empresa y me dijo: tengo 200 colchas para apoyar el tema del friaje en Puno, pero no la quiero entregar a ningún otro lado si no es a la Municipalidad de Miraflores, porque de los varios sitios receptores que se mencionan a través de radioprogramas del Perú, quien me merece la mayor confianza es Miraflores. Entonces, para nosotros fue un halago, digo para nosotros todos, porque todos somos parte de esta corporación, y entiendo que el día lunes la persona se acercó y dejó su donación de 200 colchas. Entonces, este tipo de actividades, actitudes hay que promoverlas.
Nosotros tenemos la suerte de tener muchas cosas y hay que poder compartir y hay que poder ser solidarios con las personas. Desde una perspectiva cristiana, muchas veces lo hemos conversado, eso se vería como una respuesta a los talentos que hemos recibido y tenemos que duplicar, quintuplicar, multiplicar por N estos talentos recibidos. Entonces, ese es el tema de solidaridad. Bien, cerrada esta etapa, vamos a pasar entonces, si no hay más informes, a lo que es el orden del día. Señorita secretaria, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por la regidora Patricia del Río Jiménez de Olavide por el periodo comprendido entre el 6 al 22 de junio del 2011 por motivos personales. Al debate, no habiendo debate, al voto, sírvanse expresar la conformidad, aprobado por mayoría con la abstención de la regidora Olavide, que podría votar también porque no hay ningún, entonces por unanimidad, muy bien, aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por el regidor Remy Valareso Núñez por el periodo comprendido entre el 9 al 13 de junio del 2011 por motivos personales. Al debate. No solamente, señor alcalde, para decirles que es un viaje por temas de trabajo para hacer un curso en Estados Unidos que la misma universidad me está enviando y nada. Muy bien. Habiendo hecho esa precisión, procedemos a votar. Los que estén de acuerdo, si van a levantar la mano, señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Proyecto de ordenanza que apruebe el clasificador de cargos de la Municipalidad de Miraflores. Al debate. No habiendo debate, procedemos a votar. Sírvanse levantar la mano en señal de conformidad quienes estén de acuerdo. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de ordenanza que apruebe el cuadro de asignación de personal CAP de la Municipalidad de Miraflores. Al debate. No habiendo debate, procedemos también a votar. Aquellos que estén en desacuerdo, sírvanse levantar la mano. ¿En desacuerdo? Los que estén de acuerdo. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Proyecto de ordenanza que establece el quiebre de los árbitros municipales de limpieza pública y serenazgo de los periodos 2001 a 2007. Al debate. Señor Molina. Gracias, señor alcalde. El 20 de mayo nos reunimos las comisiones de economía y de asuntos jurídicos y se analizó este tema. En principio no estaba el artículo que esto pasara al órgano de control interno. Pero por unanimidad se aprobó que esto pasara al órgano, para las investigaciones correspondientes al órgano de control interno. Y se aprobó asimismo un artículo, un proyecto de un artículo que está reflejado en los dictámenes de economía número 01-2011 y en el dictamen de asuntos jurídicos número 05, y se aprobó por unanimidad, en la cual se tenía que incluir en el proyecto de ordenanza, que a la letra dice así: encargar a la Secretaría General que en nombre de la entidad solicite al órgano de control institucional OSI que acorde a sus atribuciones ejecute el control posterior de los actos o omisiones que dieron lugar con lo dispuesto en la presente ordenanza, así como la identificación de los funcionarios que resulten responsables. En este caso, teniendo en consideración este artículo, yo aprobé este dictamen en ambos casos, porque yo integro la Comisión de Economía y la Comisión de Asuntos Jurídicos. El proyecto que se está presentando, en el artículo tercero señala encargar a la Secretaría General solicite al órgano de control institucional que ejecute el control posterior que corresponda de acuerdo a sus atribuciones. Yo creo que capaz le ha faltado un poco de redacción al proyecto donde está el dictamen referente a a los funcionarios. Yo sugiero que se debe agregar, señor alcalde, a este artículo, en lugar de identificación, porque es un tema policial, que se investigue a los funcionarios y si resulten responsables, se sancione. Simplemente esa es una sugerencia que yo voté por eso, porque fui uno de los miembros de la comisión que solicité que se incorpore este artículo.
mi voto, en primer lugar, es importante que esto se apruebe porque hay que cumplir la sentencia del Tribunal Fiscal. Pero también es importante que hay responsables de este tema. Entonces, los responsables son los funcionarios. A pesar de que usted ha puesto acorde a sus atribuciones, ejecute el control posterior, yo pienso que debe señalarse, textualmente debe incluirse, si investiga a los funcionarios y si resulte responsable, porque capaz no resulte, se sancione. Ese es mi pedido. En el caso que no se incluya, señor alcalde, simplemente mi voto sería en contra, se señalaría el artículo 11 para no tener responsabilidades en esta situación. Ese es todo, señor alcalde. Gracias. Bien, muchas gracias, señor Silvanano. Gracias, señor alcalde. El doctor Molina ha expresado, a mi modo de entender, de una forma excelente mi pensamiento. Yo hubiera querido tener la facilidad de palabra que tiene él y los datos tan específicos como ha mencionado. Pero yo también insisto en que debe hacerse la corrección, porque para eso somos las comisiones y aprobamos y acordamos algo que deben ser transcritas y deben ser puestas en las resoluciones que vamos a aprobar, si no estaríamos de más las comisiones. Yo estoy de acuerdo con el doctor Molina y tomo la misma posición de él. Gracias, señor alcalde. No tiene por qué. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Señora Pilar Bonilla, de Losa. Yo, señor alcalde, antes de este consejo, y en una conversación previa había aceptado que se ponga a encargar a la Secretaría General que solicite a los órganos de control institucional OSI que de acorde a sus atribuciones se ejecute el control posterior de los actos y omisiones que dieron lugar por lo dispuesto en la presente ordenanza. ¿Y por qué les decía que basta con eso? O estaba conforme yo con ello, porque lo he consultado al órgano correspondiente, porque creo que es obligación de nosotros antes de votar saber qué estamos votando. Y con ello están incluidos todos los funcionarios, y no solo funcionarios, sino todos los regidores que fueron los que dieron valor a esta ordenanza y que están complicados en todo ello, y que son muchos de los que están acá, incluso los dos que me han antecedido a hablar. Entonces yo creo que con eso estaría correcto ello. Y bueno, no sé si ustedes deciden abundar, es lo mismo, creo. Gracias. Bien, ¿algún otro señor regidor? Señor Valareso. Sí, señor alcalde, en la misma línea, o sea, si es que la OSI tiene dentro de sus atribuciones a hacer alguna investigación, ya está por dado dentro de sus funciones. No hay necesidad de detallarlo, ¿no? Es como que, no sé, o sea, que se haga eso. O sea, ellos ya tienen la atribución para hacerlo y está explícito en la ordenanza. O sea, no tendríamos que detallarlo así como coquito, creo, ¿no? O sea, creo que con eso queda claro. Muchas gracias, señor Carlos Alarco. Gracias, señor alcalde. Sobre el mismo punto, si leemos textualmente, dice: encargar a la Secretaría General solicite al órgano de control institucional o sí que ejecute el control posterior que corresponda de acuerdo a sus atribuciones. El objetivo de esta disposición es materializar una inquietud que creo que es la que nos corresponde, de que estas cosas no vuelvan a suceder. Para que no vuelvan a suceder tenemos que saber qué ocurrió, cómo se originó este error. Y esta creo que es la forma en la cual una entidad como la OSI puede investigar no solamente a los responsables, sino va a investigar los hechos que llevaron a este error para que no se vuelva a cometer. Y este yo creo que es el objetivo supremo de esta disposición, y creo que se cumple perfectamente agregándole una frase que especifique una tarea de la OSI o dejándola como está, que engloba definitivamente todos los puntos que la OSI va a investigar. Gracias, señor. Bien, muchas gracias, señor Teniente Alcalde. Para ir en orden, señorita Andrade, perdón. Señor alcalde, en la línea de lo que dijo el regidor Remy, considero que nosotros ya hemos puesto la solución al problema, ya pusimos la solución. Corresponde ya a la OSI, ¿no?, dar la solución. Nosotros no tenemos por qué decirle a la OSI qué es lo que tiene que hacer. Ya está sobreentendido que ellos tienen que tomar cartas en el asunto. Eso es lo que opino.
Bien, muchas gracias. En segunda intervención, señora Pilar Bonilla. Sí. Señor alcalde, es más, no solo está sobreentendido, sino que le estamos pidiendo a la OSI que haga esta investigación. Nosotros se la estamos pidiendo. Lo que quería saber es si se iba a ampliar respecto a lo que les pedí, hasta donde dice ordenanza en el proyecto, el cual hablé antes. Yo creo que para tranquilidad nuestra y de todos los contribuyentes y vecinos de Miraflores, nosotros estamos indicando que esto debe ser investigado y ver quiénes son los responsables. A pesar de que haya pasado el tiempo ya, de todas maneras sería importante que esto suceda. Gracias. A ver, para ver si le he entendido muy bien, quedaría entonces, según lo que usted está proponiendo, el artículo tercero como está redactado y se le añade de lo que había antes, después de que en el artículo tercero dice sus atribuciones y ejecute el control posterior de los actos u omisiones que dieron lugar con lo dispuesto en la presente ordenanza. Así es, señor alcalde. Correcto. Creo que esa es una propuesta global, interesante, que nos puede dar la solución a esta discusión. Señor Molina. Señor alcalde, estamos acá nosotros en el Consejo para precisar las cosas, porque lo que ha pasado, lo que nos ha obligado a hacer esto es una cosa muy grave, que estamos quebrando 7.600.000 sin contar los intereses. Entonces, nosotros no podemos votar por una cosa gaseosa, nosotros tenemos que votar por una cosa precisa. ¿Qué queremos? Que se investiguen los hechos y se investiguen a los funcionarios. Entonces, hay que ponerlo, simplemente, ¿no? O sea, no es una cosa que digan, no, eso está dentro de todo, no, hay que precisar, a la OSI se le precisa, y al precisar se dice, se investiga a los funcionarios y si resulta responsable se sanciones. No tenemos por qué dejar de no poner esta situación. Simplemente nosotros tenemos obligación en el Consejo de precisar las cosas y ordenar a la OSI que se haga. Eso está específico en la Ley Orgánica de Municipalidades. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, ¿había otra intervención? No sé, señor Valareso. Sí, a ver, nosotros, la OSI es un órgano independiente que tiene que ¿cómo se llama?, ver si es que hay algo malo o no. Yo creo que en aras de transparencia, nosotros no podemos ingerir en decirle a la OSI, oye, haz esto, porque es la funcionalidad de ellos, de ver, acá había un error, y ok, que la OSI se encargue de hacerlo, y creo que no, sin necesidad de explicitarlo, como dice, de ponerlo al detalle, ya como ha dicho la regidora Pilar Bonilla, ya está englobando en la función de la OSI, o sea, no hay necesidad de detallarlo, nosotros no tenemos que decirle qué tiene que hacer la OSI, creo. Señora Patricia del Río de Olavide. Gracias, señor alcalde. En esa misma línea, también estoy de acuerdo en que se ponga hasta lo que dispuesto en la presente ordenanza, porque si ponemos así como la identificación de los funcionarios que resultan responsables, estamos limitándole la función a la OSI, diciéndole solo identifíquelos, ¿no? Y nada más. Entonces yo creo que un poco... discutiendo lo que dice el regidor Molina, creo que más bien en beneficio nuestro es que la ordenanza, mejor dicho, la cláusula quede tal cual, porque, repito, si se le dice así como la identificación a los funcionarios que resulten responsables, estamos limitando solo a lo que los identifiquen, nada más, sin darles mayores responsabilidades. Gracias. Muchas gracias, señor Carlos Alarco. Solo recalcar que la forma como se está redactando, se ha mencionado que no sería una investigación rigurosa o que sería una investigación que no llevaría todos los procedimientos. Yo creo que eso no sería de esa forma. Yo creo que igual de rigor le va a poner la OSI con la frase o sin la frase. Yo creo que la OSI es suficientemente responsable como para hacer su trabajo bien, no necesita que le estemos dictando la plana y tampoco va a hacer una investigación menos rigurosa porque le pongamos nosotros en esta ordenanza una frase más. Eso es todo, señor alcalde. Gracias. Muy agradecido. Entonces, con esas precisiones y... sí, perdón, discúlpeme la omisión, señor regidor. Adelante. Medio y con todo respeto, quiero aclararle a mi colega, la señora Pilar de Lozada,
que este servidor y modesto ingeniero no fue regidor en el año 2001, 2002, 2003, 2004, como usted mencionó. El 2007, sí, señora. Con mayor razón, señora, para que se investigue. Perdón, perdón, hasta perdón, a ver, señores. Yo estoy totalmente. Señores regidores, orden. El debate lo conduzco yo, señor regidor. No hay diálogos. Si usted quiere referirse a algo, diríjase a través de la mesa por mi persona. ¿Quiere decir algo al respecto? Sí, que estoy 100% de acuerdo con el doctor Molina, recalcando una vez más. No se pueden echar por tierra los acuerdos por unanimidad de una comisión. Gracias, señor alcalde. Usted, señora regidora, perdón un ratito, voy a conducir la sesión de acuerdo con el reglamento. Usted ya hizo uso de sus dos intervenciones. Las intervenciones de todos han sido muy claras. Antes de esta sesión habíamos tenido también un consejillo, habíamos acordado previamente hacerle esas precisiones al acuerdo. No hay ninguna intención de no conocer o desconocer lo que se ha trabajado. Hay la intención de precisar y de no dar una sensación que hace un momento uno de los regidores dijo, sí, pues la palabra esa nos llevaría a un tema medio policial, de investigación, de identificación. No queremos dar nosotros la sensación persecutoria con relación a nadie y tampoco queremos dictarle la pauta a la OSI, porque eso sería, como también se ha mencionado, una injerencia en sus atribuciones. Entonces, con las precisiones hechas y de acuerdo a la sugerencia realizada por la señora Pilar Bonilla, que se incorporaría al artículo, y quitando las referencias a las resoluciones de determinación, tal como lo explicó también el señor Roa en el consejillo previo, vamos a proceder a votar el proyecto. Aquellos que estén de acuerdo, sírvanse a levantar la mano en señal de conformidad. Aprobado por mayoría. El voto de los señores Silva y Molina, ¿en qué sentido es? El voto es en contra, a pesar de que hay que cumplir con la ley, pero lo importante para nosotros es, primero, el fundamento del voto. ¿Cuál es su voto? A favor, en contra. En contra, sí, pero lo tengo que fundamentar porque no se ha incluido, se investiga a los funcionarios y si resulta responsable se sanciona. Mi voto es en contra y salvo mi voto de mi responsabilidad de acuerdo al artículo 11 de la ley orgánica de municipalidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Usted también en esa misma línea, señor Silvanano. Muy bien, entonces con dos votos en contra hemos aprobado la ordenanza del caso. Siguiente punto, por favor. Aprobación de la segunda adenda al convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad de Miraflores. Muy bien, al debate. No habiendo debate, procedemos a votar. Aquellos que estén de acuerdo, sírvanse a levantar la mano en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad, muy agradecido. Siguiente punto. Aprobar la suscripción de la carta de apoyo para el proyecto Ampere, Ambient Proactive Energy Efficient Public Buildings. Debate, señor Molina. Señor alcalde, ¿podría explicar este tema? Porque yo lo he escuchado del regidor Alarco, algunos comentarios con respecto a esto y no entendí esta parte. O sea, quisiera, por favor, si también podría intervenir por su intermedio el regidor Alarco, porque hizo unos comentarios que no están de acuerdo con esta carta. No sé, por eso le digo, si usted me puede explicar, si fuera tan amable, en qué consiste esto, si hay gastos para la municipalidad y bueno, y varias cosas más. Muchas gracias. Señor Molina, yo encantado de poderle explicar, pero no tengo la capacidad de tener injerencia en las otras decisiones. Acá es libre y voluntario, cada uno expresará su parecer, pero le explico muy claramente. Nosotros somos miembros de una red global que se llama el Global City Dialogue. Como tales, aquí en Miraflores tenemos la vicepresidencia para Latinoamérica. Durante las últimas dos administraciones, la municipalidad ha actuado muy activamente con relación al tema del Global City Dialogue. En esta gestión, el regidor Carlos Alarco tuvo la oportunidad de participar también en parte de una de estas reuniones. Y lo que nos ha pedido Global City Dialogue
como parte de esta organización de la que somos parte, si nosotros podemos enviar una carta de apoyo, nada más, es una carta de apoyo a un programa ambiental que realiza una de las entidades afiliadas al Global City Dialogue. Y esa carta de apoyo tiene que ver con este proyecto ambiental que yo expliqué hace un momento, de hacer que en los edificios públicos haya cada vez menos uso de energía eléctrica, para de esta manera contribuir con este proyecto que existe a nivel mundial para evitar el calentamiento global. No nos cuesta nada, absolutamente nada. Es una carta simplemente de decir, la Municipalidad de Miraflores apoya, cree conveniente que ese proyecto ambiental sea positivo y que se lleve a cabo. Si alguien quisiera eventualmente en el futuro proponernos algo, pedirnos algo, les diremos que no, que eso no está dentro de nuestro presupuesto. O sea, no se preocupe, que no cuesta nada. Enviar una carta no cuesta nada. Yo podría haber firmado directamente como un acto de buena voluntad esto, podría haberlo hecho, como lo han hecho varios alcaldes en todas las gestiones anteriores, pero en un acto de transparencia y de compartir con el Consejo, lo he traído acá para pedirles simplemente que me den el soporte político para firmar este documento, que es un documento simple y llanamente de decir está bien ese proyecto ambiental. Acá les he pasado, ustedes lo han visto antes de la sesión, una carta de apoyo de la República de Congo, también diciendo lo mismo, y así como está, hay varias otras a nivel de Europa. Eso no tiene absolutamente nada que ver con algún comentario que se pueda haber hecho con relación a la marcha del Global City Dialogue. Acá estamos simple y llanamente pidiendo un apoyo para una carta. Es decisión del Consejo dar el apoyo o no dar el apoyo. Yo lo estoy pidiendo, creo que políticamente es importante, y ahora eso es lo que estamos debatiendo y vamos a votar. Señor Carlos Alarcón. Sí, justamente en relación a este tipo de apoyo, opino que una carta en la cual la Municipalidad de Miraflores apoya un proyecto en el cual no nos vamos a ver beneficiados directamente, no nos lleva a comprender qué se va a hacer con esta carta, para qué va a servir. Podríamos suponer que la reunión de una serie de cartas de apoyo desencadenaría de repente algún apoyo para que este programa se ejecute, se lleve a cabo y se beneficien algunas ciudades con asesoría o algún otro tipo de soporte. Independientemente del apoyo que tendríamos, no sería ningún problema darle el apoyo, es saber, juntando los apoyos de diversas instituciones, qué beneficio va a existir. Y si en la medida que algún programa pueda salir a flote, que Miraflores pueda beneficiarse. Porque sí estoy convencido que un programa de ahorro energético o ahorro en consumo de agua dentro del distrito sería favorable, haciéndolo independientemente como Municipalidad de Miraflores o de repente teniendo algún soporte, algún programa que ya exista o que gracias a estos apoyos que vamos a hacer a través de la carta pueda crearse. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. El tema es muy simple, ¿no? Se dice, o se podría decir en el acuerdo de consejo, autorizar al alcalde en representación del Consejo de la Municipalidad de Miraflores la suscripción de la carta de apoyo para la implementación del proyecto Ampere a fin de contribuir con la viabilidad y promoción del proyecto en mención. El día de mañana, si nosotros quisiéramos pedirle a la institución algún apoyo para que nosotros podamos tener algún tipo de consecución, de repente también de asesorías o de apoyo de terceros para Miraflores, esto nos va a colocar en una situación de reciprocidad y de poder solicitar lo mismo. Esta carta es absolutamente inocua. Me queda claro que así es. La decisión es decisión del Consejo. Si quieren apoyarlo, la apoyan. Si no quieren apoyarlo, no lo apoyan. Aquí no hay ninguna obligación de hacerlo. Considero personalmente que políticamente es válido. Nos coloca en una situación de poder el día de mañana también solicitar lo mismo. Y eso nos puede ayudar ahí sí a tener un beneficio directo para la Municipalidad de Miraflores. Sometemos entonces a debate este proyecto. Aquellos que estén de acuerdo, si lo han levantar la mano en señal de conformidad.
Muy agradecido, aprobado por unanimidad. Siguiente punto. No, señor alcalde, ahí concluye la estación de orden del día. Muy bien, siendo que hemos aprobado este tipo de, o todos estos temas que teníamos en la orden del día, voy a pedir entonces a los señores regidores que se sirvan dispensar de la aprobación del acta para su ejecución inmediata de estas cosas que hemos aprobado el día de hoy. Aquellos que estén de acuerdo, sírvanse a levantar la mano en señal de conformidad. Muy agradecido, ha sido aprobado por unanimidad y en consecuencia damos por concluida la sesión y la levantamos. Gracias.